le decía a mi esposa esta mañana que si yo me muriera hoy, ya yo me moría tranquilo porque sabía que no todo estaba perdido y que ustedes iban a ayudarnos a nosotros con esto. Les quiero decir que la experiencia política en Guaynabo siempre ha sido que en todos los movimientos independentistas, Guaynabo lo ha mirado como territorio apache. Nos referimos a que es bien difícil trabajar políticamente en Guaynabo. Tienen que reconocer que el Guaynabo prácticamente siempre ha vivido el gabinete del gobierno de Puerto Rico, incluyendo al gobernador y a toda la gente. O sea, que luchar contra eso es difícil, pero no es imposible. Así que esperamos que ustedes, con la poca ayuda que nosotros los viejos les podamos brindar, pero no se dejen llevar por los consejos nuestros. Ustedes van a trabajar de acuerdo a lo que ustedes, la juventud, estén pensando hacer, porque hemos visto que son efectivos. Así que confío en ustedes y tienen mi apoyo. Yo les bendiga. Gracias. Vengo de Gurabo, no soy de Guaynabo, pero vengo como estudiante del UPR en Macao. Vengo como en una asignación, por decirlo así, ¿verdad? Para ver lo que es una asamblea, lo que se habla de asamblea, ¿sabes? ¿Cómo funciona todo esto? Lo que se empieza el juego, lo que quieren, ¿sabes? Para saber, ver, entender, tenía también la intriga de cómo es que funciona. Así que vine, llegué. Mucho gusto y un placer conocerla. Vengo del área de Bayamón, realmente la primera vez que asisto a esta tipo de asamblea. Realmente el propósito, pues entiendo que debe ser efectivo, ¿verdad? Creo que es una queja de que pues, las personas pues hablen lo que sientan y lleven a cabo pues, realmente los temas que se van a dialogar. Y nada, todo tiene un propósito. Que realmente pues estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y créeme que la iniciativa está espectacular, ¿verdad? Gracias. Mi nombre es Carmen Concepción, soy la mamá de Camila Reyes, estoy acompañándola a ella, es la primera vez que estoy en esto, no sé ni qué les iba a hablar, le estoy diciendo, realmente mi primera experiencia. En todo lo que ella hace, yo lo apoyo y pues estoy aquí apoyándola y la oportunidad de opinar y de hablar algo. Así que asistí a la asamblea de Bayamón y me encantó. Fue la primera asamblea que fui y no era la única. Habían como más de 30 personas que esa era su primera asamblea, así que he dicho algo hermoso, que es un despertar del pueblo y el pueblo quiere hacer algo y es bien bonito lo que está pasando. Así que vine a dar apoyo hoy aquí y a medida que pueda seguir asistiendo a las de Guaynabo, pues lo seguiré haciendo. Vivo en Apolo. Apolo tiene la mitad, bueno, no la mitad, una parte X, que no sé cuánto, que es San Juan y una partecita que es Guaynabo. Así que llevo 4 años por ahí viviendo en Guaynabo y les digo que todavía no me siento de Guaynabo, pero en este momento histórico digo wow, es que me tengo que unir a Guaynabo porque no, yo estoy activa en otros sitios, pero yo no soy, digo, yo no soy de los otros lugares. Así que estaba esperando que convocaran, no me llegó nada, entonces alguien me dijo que era hoy y yo, pero ¿dónde está la convocatoria? Y nada, y dije, voy a chequear, y varias puertas y no veía a nadie. Y yo, ay, pues no era aquí, no era hoy. Pero por fin miré y dije, sí, mira, llegué. Porque estoy aquí. Yo pienso que vivo en un pueblo que por razones obvias se ha dividido bien brutalmente y donde quiera que tú estás, o eres roja o eres azul, o eres del bando del gobierno de Guaynabo o no eres. Y entonces eso siempre me ha lastimado. Yo digo, la gente, ¿sabes? Mis vecinos son mis vecinos, azules o rojos. Y necesitamos un país y un pueblo, ¿verdad?, con mayor justicia y mejores beneficios para todo el mundo, no importa cuáles sean sus ideales. Así que pienso que esto que pasó en el verano sirve para que nos demos cuenta que tenemos que trabajar juntos y no mirar los colores.
aún yo teniendo mis maneras de ver el mundo, yo pienso que de lo que se trata ahora mismo es de aceptar que somos diversos, que tenemos diversas miradas de Puerto Rico, pero que hay cosas que nos unen. Y yo pienso que hay varias que yo me di cuenta que nos unen. Una es que no podemos ya más con la corrupción, porque nuestro país se rompe en canto si seguimos con la corrupción. Y la otra, que tenemos que crear un país, que lo tenemos que crear los ciudadanos. No podemos dejar que la política representativa siga, porque no funciona, no ha funcionado. Nosotros tenemos que ser ciudadanos más participativos. Y pues este es como el mecanismo de yo sentirme que me voy a unir a Guaynabo o algo, porque de verdad estoy en mi comunidad, yo soy bien activa en mi espacio, pero eso no es Guaynabo. Así que estoy aquí con la convocatoria, la vi en Instagram, así que estamos aquí para conocerlo. Saludos. En los Mar del Sol, específicamente Barrio Tomago, 173, Camino a los Navarros, por ahí. Pues buenas tardes a todos, soy Leslie Martínez, soy activista desde 1997, viví en la diáspora. Estuve en shock cuando, a través del activismo, especialmente con el movimiento del ajuntamiento, para declarar la Junta Inconstitucional, aporto como activista y el trabajo legal a los activistas, redacto ponencias para los líderes comunitarios. Fuimos a la isla, por la isla, tratando de indignar al pueblo con lo dracónico, con lo indignante y con lo criminal que es la deuda y el acuerdo COFINA, que nos esclaviza no toda mi generación, sino a las próximas por 47 años. Y el acuerdo COFINA es precedente, significa que si como se acordó ese acuerdo COFINA, siguen cayendo los demás bonos, que nosotros no tuvimos esa culpa, que fue porque la ley Jones nos puso en la Constitución que los bonos de Puerto Rico están triple exentos, que lo hace súper, súper apetitoso para buitres extranjeros. De hecho, en las vistas de la ley promesa, si habemos 5 puertorriqueños, habemos mucho. Lo único que sí tengo que quitarme el sombrero al abogado de la Junta, que luego del proceso de la renuncia de Ricky dijo God bless the people of Puerto Rico, y cuando la juez Taylor Swain dio el pray, yo le dije from the people of Puerto Rico, we bless you too. Porque yo entiendo, está difícil para los abogados, y aunque yo trato de no representar cosas que pues, me causan náuseas, que son más antipáticas a mi forma personal, pues también está como tiene que generar ingresos y se ve ese conflicto de interés. Es como la deuda odiosa, como los artículos de que escuché al compañero hablar de las Naciones Unidas. En 1984 yo tuve la oportunidad de ir a las Naciones Unidas y comenté, mire, nosotros somos colonias, soy puertorriqueña, se lo dije a alguien, mi inglés es como mi español, y se lo dije a alguien y le dije, yo soy puertorriqueña y Puerto Rico es una colonia, y aquí dice que no va a haber colonias para finales del siglo XX. Me agarraron, me pusieron en un cuarto cerrado, pequeño, con todo cristales, y me pusieron unos auriculares. Y esos auriculares eran español, pero yo no entendía, porque ellos piensan que todos los hispanos somos mexicanos. Y era con las frases y el acento de los mexicanos, que obviamente al traducir pues pierde mucho. Este fue mi primer shock y mi contraste. Yo pues como no tengo el típico estereotipo del puertorriqueño, pues paso como gringa, paso como europea, y me puedo salir con muchas otras cosas que quizás por los preconceptos que ahora mismo está leyendo el Washington Post, decía que a los hawaianos le dieron la estadidad porque los congresistas pensaban, este estereotipo, está como se dice, discrimen contra los hawaianos, que son mucho más inteligentes que los latinos, y voy a ser un activo para los Estados Unidos tener a Hawái. Los que conocemos, hemos ido a Hawái, sabemos que es bien parecido a Puerto Rico, que Puerto Rico es un país que tiene todo, tenemos minerales, lagos, montañas, gente divina, excelente, que el huracán lo que hizo fue unirnos y destapar lo que ya sabíamos, que lo que Ricky lo único que hizo fue darnos en la llaga y invitarnos a actuar. Tenemos que aprovechar el momento, salir a las calles, crear unas juntas que lideren en cada municipio, en cada comunidad, estas actividades, y que todos nosotros seamos portavoces y enlaces con las demás asambleas. Estoy por reunirme con Rocío, ella es la persona, hay una página en Facebook de las asambleas que se las enseño después. Pues reunirme con ella, porque como estoy en varios grupos activistas, por ejemplo, estuvimos en la marcha contra la Junta de Planificación, que cambió de momento toda la clasificación del mapa y del subsuelo de Puerto Rico.
ahora se puede construir frente al mar en la zona marítimo terrestre. Estaban construyendo, pero se lo hacíamos más difícil a los activistas. El campamento en el terreno que está al lado del Mario Courtyard, que queda entre medio, al lado izquierdo queda el Mario Courtyard y a la derecha el balneario, se ganó la sentencia, se celebró los 14 años de la lucha el domingo. El lunes me llamaron los activistas que habían destrozado todo el bosque y que tenían los permisos que uno tiene que sacarle, la pancarta esa donde dice quién es el arquitecto, etcétera, fechado desde el 2018, con una crasa burla al sistema judicial, que hay otros 20 pesos, que para ser juez tú tienes que ser pana del gobernador, que tienes que ser pana del senado, etcétera, 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 fiscales también. El sistema quizás se ideó de una buena fe. Mi papá decía que se inventó la ley, se inventó la trampa. Palabras colmo. Bueno, mi nombre es Diane. Yo vivo en Naranjito, soy de Naranjito, y estoy aquí porque reconozco que el poder es del pueblo, de la Puebla, del pueblo. Estoy aquí en apoyo a la asamblea. Espero que en Naranjito pronto surja una próxima asamblea. En la montaña fue un poco más lento, diferente el proceso. El poder del pueblo, las asambleas tienen que continuar, y pues milito en varias organizaciones políticas y ambientales. Estoy aquí para apoyar. Que también podríamos ver cómo nos vamos a enfocar en cuestión de, vamos a hablar de los temas de Guaynabo como tal, y vamos a también hablar y aportar a lo que es el gobierno central. O sea, lo que queremos llevar más bien a las asambleas generales de... con relación al gobierno central. ¿Por qué hago ese llamado? Porque a nivel municipal la deuda es impresionante. ¿De cuánto son? 72 billones, 50 millones. Ajá. Yo tengo aquí unos números de cuántas son las deudas del municipio de Guaynabo, que si ustedes quieren las puedo expresar. Tengo aquí una información de algunos contratos y algunas cosas que están pasando ahora mismo a nivel del municipio. Que me preocupa, porque yo digo realmente que, bueno, ya verán. La cosa es que yo ahora mismo no sé ni quiénes son los legisladores municipales. I know, pero como yo llevo 2 años aquí, ni siquiera he votado aquí, no me he dado esa asignación. En relación a lo que estaba diciendo del municipio, pues yo no sé quiénes son esas personas, o me gustaría saber quiénes son, cuán involucrados están, qué cosas han hecho a lo largo de qué tiempo llevan ya trabajando, si tienen realmente un trabajo y algo que decir, mira, yo he logrado esto y esto por el pueblo, pues qué son esas cosas, darnos a conocerlo. Yo creo que el pueblo necesita saber quiénes son esas personas para saber si realmente están ahí para el pueblo o para un salario y para acomodar a fulano y fulano y nepotismo, etc. Ok, con relación a esto, pues yo tengo, por ejemplo, que en el municipio de Guaynabo ahora mismo hay un problema con 3 museos, ¿verdad? Tenemos el problema del Museo del Deporte, costó 15 millones de dólares. En un año su gasto ronda los 226 mil dólares, pero solamente los ingresos son 50 mil dólares. Quien sabe sumar y restar sabe que hay un déficit ahí, ¿verdad? Increíble. En cuestión del Museo de Transportación, durante el año fiscal 2017-2018, se reportaron cerca de 65 mil dólares en ingresos y los gastos operacionales 450 mil dólares y costó 11 millones construir. ¿Por qué se dan 450 mil dólares en un museo anualmente? ¿Cuánta gente trabaja ahí? Ese dinero, si tú me dices a mí que está realmente distribuido en nóminas bien pagadas, justamente no por los empleados que trabajan allí, ¿qué productividad económica le está dejando eso al municipio? ¿Qué actividad económica hay alrededor de eso? Yo no soy economista, yo soy científico ambiental, pero me cuestiono eso porque... O sea, todo el mundo está struggling, ¿verdad? Y yo creo que si van a invertir $500,000 al año en un museo, que no sea que hayan 2 personas allí trabajando, contestando el teléfono. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿A qué se está asignando ese dinero? Ahora mismo, déjame seguir con la próxima nota. Lo van a convertir en un Head Start. Lo van a convertir en un Head Start porque no hay dinero para operarlo. Y el Head Start le va a otorgar fondos federales, ¿verdad? Para poderlo mantener. El Museo de Música es otro, ese no terminó. Esta está ya una estructura ya establecida,
costó 17 millones de dólares y el contratista Gilmar Construction tiene una demanda al municipio por 8 millones de dólares. Aparentemente se va a negociar por 2 puntos algo millones de dólares. Una estructura que ya estaba hecha, ¿ok? Alguien habló ahorita sobre los policías y lo que cobran. Ahora mismo hay 4 plazas abiertas en la página del municipio y están ofreciendo $1,900 como salario mensual para un guardia municipal. Y hay 4 plazas, $1,900. Porque eso va creciendo cuando estamos en quiebra. Vamos a empezar por ahí. Si se supone que están haciendo recortes y llevan años diciendo que sí, estamos recortando. ¿Por qué vemos que ese número sube? Yo no entiendo. O sea, vuelvo y digo, yo no soy economista, ¿verdad? Pero a lo mejor es algo de interés, cosas que yo no soy capaz de entender. Pero yo creo que eso es para que tuviese una bajada drástica ya ahí, automática. Tengo una información interesante que Jay Fonseca, ¿verdad?, publicó hace un tiempo atrás en la investigación que estuve haciendo. El administrador, para entonces, cuando estaba UNIL, pues tenía un salario de $152,000 al mes, perdóname, al año. Tenían 6 ayudantes que estaban a $96,000. Directores de procesos electrónicos a $133,000. Eso tiene que ser el IT. Plaza de director de desarrollo económico, $113,000. Recursos humanos, $123,000. Transportación, $113,000. Asuntos legales, $107,000. Planificación, $109,000. Yo todo esto después lo puedo pasar. Director de gerencia y presupuesto, $100,000. Bueno, esto sigue por ahí para abajo. No bajan de los 100. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí llegó información de que el hijo de UNIL, Edward UNIL, anda por ahí de agencia en agencia, hablando y teniendo reuniones, prometiendo plazas. Yo estoy diciendo, ¿verdad?, lo que a mí, ¿verdad?, legalmente me informaron. Esto, de personas que, ¿verdad?, que son empleados del gobierno, del municipio, y han, ¿sabes?, y han tenido esa, han presenciado eso. Así que yo lo que estoy entendiendo es que él se va a postular o va a retar a Javier Pérez. Escucho de la asamblea. Vengo aquí, la primera vez que vengo a una asamblea. No puedo asistir a la SOTA. Mi papá tiene 99, mi mamá murió de cáncer recientemente. Y eso era de Cagua. Para conocer cuál es el rumbo de la asamblea. Porque hace falta un cambio. Más allá de la deuda, más allá de Ricky, hace falta un cambio. Hace falta un cambio hace tiempo. Por entonces me gustaría saber hacia dónde se va a dirigir este movimiento, porque está el otro movimiento ciudadano, más está las otras cosas que puedan darse por ahí. Y me gustaría ver en qué medida uno puede participar o aportar. En cuanto a los asambleístas de la licenciada, yo llevo más de 30 años. Yo conozco 3 asambleístas. Porque el primero que tiene que darse a conocer es el asambleísta. Y le aseguro que no caminan por ningún lado. Pero por ningún lado, yo creo que en algún momento este grupo debe solicitar, por lo que estoy escuchando, un turno ante la propia asamblea municipal para que se vea. Aquí Guaynabo es silente en todo. En deporte, solamente el baloncesto y Quijote Morales. Pero en cuanto a lo otro, el deporte, lo que hizo Junior Cruz, lo que hizo aquel anterior, lo que hizo el prefecto O'Neill, pues eso se queda por ahí flotando. O sea que me parece que si logran encarrilarse, aunar esfuerzo, sencillamente que cuenten con un servidor. Yo tengo un foro para un programa de radio. Yo no tengo ningún segundo pensamiento para expresar lo que siento. Creo en que hace falta la crítica constructiva y creo que aquí se está haciendo una crítica constructiva y que las asambleas de pueblo, pues, se hacen en Estados Unidos, los town meetings, porque en Puerto Rico aquí no se hace un town meeting. ¿Cuántos aquí han pisado la asamblea municipal? ¿Cuántas veces la asamblea municipal invita al pueblo a que participe? Nunca. NUNSA. Yo tuve una farmacia aquí por muchos años en Oasis y jangueo por Esmeralda. Y sencillamente, pues, me pasó por aquí que estamos a la zona, así que cualquier cosa, pues, con mucho gusto. Pues, aunque yo coincida con ese pensamiento, tengo que reconocer que la diversidad que había en esas manifestaciones era personas que son estadistas, personas que son estadolibristas, personas que son independentistas, personas no afiliados, no claros, o lo que sea. Había diversidad generacional, diversidad de clase social, diversidad de formación. Y yo pienso que algo que debemos aprender de eso es cómo logramos que algo aglutine a toda esa diversidad. Así que, dicho eso, para mí es el mayor aprendizaje, y si voy a colaborar en algo es reconocer que cuando hablamos y hablamos desde una
una mirada del mundo y nos creemos que esa mirada es la única y la mejor, invalidamos todos los otros que están y quieren estar. Así que ese es mi punto de vista. Sobre lo que dijo él, me parece súper interesante porque no sé si cuando yo hablé usted estaba, cuando me presenté. Me fui acercando y Porque una de las cosas que yo me he percatado es que en Guaynabo no hay cultura política de participación ciudadana, porque en Guaynabo la cultura que reina es la cultura del partidismo y reina más que en otros pueblos. Y yo lo he sentido y en la interacción con mi comunidad lo he sentido. Yo creo que es un gran reto que hagamos estos espacios que permitamos que aún las personas que han militado, ¿verdad?, partidistamente en diferentes, logren identificar algo que los una y que los vincule como colectivos para movernos a tener otro Guaynabo, otra posibilidad, otro país. Y yo, me encantó la idea que él dijo, ¿verdad?, eventualmente una posibilidad es que pidamos, llevo años pensando, Dios mío, yo no conozco mis legisladores, yo no conozco los proyectos de Guaynabo, yo no conozco para qué se usa lo que yo pago en Guaynabo. Entonces, si yo no lo conozco, la mayoría no lo conoce, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo nos movemos a conocer? Así que yo creo que eso es un reto que me gustaría también plantear. Yo creo que este espacio se debe usar para educarnos. Debemos de traer, como hiciste tú, Ana, que hiciste esa tarea de traer esa información, seguir qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando detrás de esas puertas. Yo creo que es necesario nosotros saber. Tengo muchas preocupaciones y también tengo la idea de que después, a medida que vayan siguiendo llegando personas, nos podamos reunir en grupos y hacer grupos, dependiendo lo que cada cual es más duro o lo que le interese. Cuestión de que uno se sienta, ¿verdad?, contento y pompeado, como dicen por ahí, para ayudar, poner el granito de arena, cada uno. Tengo mucha preocupación con las escuelas abandonadas. ¿Qué está pasando con esas escuelas? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué cuando uno va al municipio le cierran las puertas? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, también con las viviendas en desuso, los estorbos públicos, eso me preocupa mucho porque sé que muchas personas se quedaron sin casa y como está el país, cada vez a más personas le quitan sus hogares porque no tienen para pagar. Pues cómo de alguna manera podemos rescatar esos lugares y poder utilizarlos las personas que lo necesiten. ¿Qué más tengo? Me preocupa todas las construcciones que se están haciendo en Guaynabo. Quiero saber qué pasa ahí. ¿Quién otorga esos permisos? ¿Quiénes son los líderes que están permitiendo que rompan y destruyan todos esos bosques para construir viviendas que cuestan casi $500,000 una casa? Quiero saber qué pasa ahí. Por ahora, eso, y que estoy bien contenta porque a pesar de que somos poquitos, pero siento que hay un despertar. Que hay un despertar del pueblo y eso es bien bonito. Los martes es el único día que Ángel Pérez tiene visitas del pueblo. Hemos acostumbrado a que los servidores públicos son los servidos cuando ellos se deben a nosotros. Por eso es el propósito de retomar y decirle, hiciste esto, 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 o lo arreglas o te sacamos. Otra cosa, el municipio, cada municipio tiene su oficina de director legal. Ese contrato de 49 y pico de millones es una burla a nosotros, porque ellos tienen un director legal y tienen unos abogados ahí. Los permisos de construcción también los da el municipio. Los municipios los permisos para establecer negocios también se gestionan aquí, en la oficina de permisos. Todo está centralizado en cada municipio. Está aquí, es cuestión de entrar, vengan bien vestidos, que parezcan burguesitos y se meten y hagan preguntas. Y no se vayan hasta que lo cogen. Y vayan, háganse amigos del guardia de seguridad, de la secretaria de Ángel Pérez, de la secretaria del permiso. Llévenle un cafecito, etcétera, y váyanselo ganando
y siéntense, hagan preguntas como si van a abrir un negocio, etcétera, para que les den información y vean. Las personas hablan, se les estafan las mentiras. Por más que uno lleve una libreta de mentiras, no puedes ir para atrás cuando son demasiadas y saber cuál. La verdad siempre sale, pero nos toca a nosotros investigar esa verdad. Y cuando en la escuela de derecho a mí me dijeron que el derecho era rogado, ¿por qué? Si yo tengo un derecho, yo tengo que ir a un tribunal a rogar por mi derecho. ¿Por qué? Porque yo desconozco mis derechos y viene cualquier pensuaco y me los quita. ¿Cómo se hace ser líder dentro de una comunidad como Santa Paula? Y otra cosa es ser líder de una comunidad, de un barrio, de un sector del pueblo. No. O sea, la gente dentro de las urbanizaciones que tienen control de acceso, tienen en su mente que no pertenecen más que a su comunidad de ahí. Ellos, con ese propósito fue que se logró los controles de acceso, que antes originalmente se decía que era vamos a vivir en una urbanización cerrada, que no es lo mismo que con control de acceso. Entonces, ¿qué pasa? Estas comunidades logran regularmente un acuerdo en la composición de las juntas en donde se trata de evitar, y eso ya viene ya con el Congo, ¿verdad? Donde se trata de evitar, dizque, la situación política. Por lo tanto, en la junta debemos haber tanto algunos populares, algunos PNP y algunos independentistas, para que ningún grupo se le vaya por encima al otro, ¿entiendes? O sea, así es que están todas las organizaciones comunitarias de áreas que están con control de acceso. Por eso es que automáticamente se quedan aislados del problema de Guaynabo. No solamente en Santa Paula, la tendencia es lo que necesite Santa Paula. Cuando el huracán, mientras Santa Paula no tenía electricidad, el pueblo de Puerto Rico no tenía electricidad. Una vez llegó la electricidad a Santa Paula, se olvidaron del resto del pueblo y ya resolvimos el problema. Lo que ella pregunta de dónde están los líderes me parece una pregunta bien válida y auténtica. Sin embargo, es bien importante que entendamos que Guaynabo es un pueblo muy particular. Primero porque hay una gran masa de la élite económica, mientras que hay otra gran masa de mucha pobreza. Ante esa realidad, que yo creo que Guaynabo podría representar hasta algo bien distinto al resto de Puerto Rico, no lo he estudiado, habría que estudiarlo, pero nosotros tenemos intrínsecamente la cultura de rojo y azul, y lo comencé diciendo que tan pronto llegué a mi comunidad y me integré a la junta, empecé a notar que ese asunto partidista interceptaba y hasta molestaba las decisiones de comunidad. Entonces, yo fui presidenta de la Junta por 7 años, y esos 7 años, mi labor fue que nos diéramos cuenta que eso no era lo relevante para trabajar en los problemas de la comunidad. Si bien es cierto que se podría, se puede, y se pudo, y se ha logrado, el asunto es que la gente cree que política, que asumir una acción política, es lo mismo que ser partidista o moverse con los partidos. Entonces, eso ha sido, yo pienso que un asunto que todos nos tenemos que educar, porque yo puedo tener una acción política donde ejerzo mi poder y ayudo a que la forma de gobernar represente las necesidades de todos y se distribuya mejor, sin necesidad de pertenecer o desvincularme del movimiento que estoy exigiendo, porque mi partido no lo piensa de esa manera. Yo creo que eso es un gran reto que tenemos como pueblo y que ojalá lo estemos creciendo sobre eso. Yo estaba escuchando mucho de lo que han estado diciendo, y es tan impresionante realmente lo similar que son las cosas que las personas dicen en todas estas diferentes asambleas.
¿verdad? De seguro los temas como la junta de planificación, la cuestión de vivienda, la preocupación por la deuda y muchas veces no con el abstracto, sino con el impacto que tiene en la vida de las personas, preocupación seria por la distancia entre la gente y quienes gobiernan. Así que eso es bien, bien impresionante para mí. ¿Verdad? Yo creo que algo que no se ha escuchado aquí mucho es lo importante que es también la calle y la protesta en estos procesos de resistencia. Y yo creo que lo que pasó este último verano, ahora mismo, él es el ejemplo más brutal de eso, ¿verdad? ¿Verdad? En Puerto Rico la gente supo, sabía y siempre sabrá ¿verdad? Que la corrupción es rampante de alguna manera. Y mucha gente tiene conocimiento, pero no es hasta que está la masa en la calle, no es hasta que se sienten presiones económicas a comerciantes, a bancos, no es hasta que da pues, miedo el pueblo al gobierno que este se levanta, ¿verdad? Y lo digo porque ¿cómo usamos todas estas cosas que hemos escuchado que son bien importantes como dialogar con nuestros asambleístas legislativos y educar a las personas y de estas conversaciones y también las pensamos como protestas y como acciones, ¿verdad? Pienso en lo que decía Leslie, ¿verdad? De ir a hacer preguntas, eso también yo he hecho una acción directa de performáticamente ir en grupo y hacer las preguntas que sabemos que no nos van a querer contestar y cosas por el estilo, ¿verdad? Y aprovecho también para, ¿verdad? Aprovechar para anunciar que el 31 de agosto, además de la actividad que también apunté, pues también es el aniversario de cuando se nombra a la Junta de Control Fiscal en el 2016, cuando se nombran las personas que fueron parte de la Junta, y también fue el día de la primera conferencia de promesa, donde un grupo grandísimo de activistas y personas del pueblo, igual que estuvieron en este verano, se enfrentaron y frenaron esa conferencia, y pues de ahí que surge realmente donde se acabaron las promesas de ese día.